pero con mucha tranquilidad. Celebramos la festividad de San Nicolás de Bari, un santo que goza de gran fervor popular en toda Europa por su generosidad. Y en este día, el pueblo de Marcilla también quiere agradecer y rendir un homenaje al cuerpo de la Guardia Civil por el servicio, la generosidad y la atención que ha realizado a lo largo de los 175 años de su fundación y también por los 112 años de presencia ininterrumpida en Marcilla. Nos unimos a vosotros y pedimos a María en la advocación del Pilar para que os siga guiando y protegiendo en vuestra tarea, callada y a veces poco reconocida, de servicio a la sociedad, de defensa de los derechos y libertades y por vuestra contribución a la unidad de España. Ha dicho que hoy, 6 de diciembre, San Nicolás de Bari. Y os digo también, San Nicolás de Tolentino, Agustino, que es el patrón de nuestra provincia, Agustino de Toledo, sus padres no tenían hijos, no podían tener hijos, y fueron a
San Nicolás de Bari a pedirle que les diera un hijo. Dice, si nos das un hijo, le pondremos tu nombre. Y le pusieron Nicolás de Tolentino, Tolentino que está en Italia, ¿no? Bien, vamos a celebrar la Santa Misa del Día de la Virgen del Pilar, vuestra patrona, nuestra patrona. Nos acogemos a su invocación, a su protección, y pedimos ahora perdón al Señor. Yo confieso ante Dios de la confesión, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar el sábado. Llegados a casa, subieron a la sala donde se alojaba Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Zelotes y Judas el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Él me protegerá en su tienda el día del peligro, me esconderá en los confines de su morada, me alzará sobre la roca. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Afianzó mis pies sobre la roca y me puso en la boca un cántico nuevo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria al Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las turbas, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él repuso: «Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo había preparado una homilía larga, larga, pero me parece que no va a ser así. Hemos escuchado dos lecturas muy breves de los Hechos de los Apóstoles, cuando, después de la ascensión del Señor, se juntaron en el cenáculo todos los apóstoles, salieron los nombres, y con María, la Madre de Jesús. Y este evangelio también muy corto, muy breve, de San Lucas: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Más dichosos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. San Agustín, padre, nuestro padre, tiene muchos sermones, muchos escritos sobre la Virgen, y en uno de ellos dice que María es más, que por ser madre de Dios, es más porque cumplió la palabra de Dios en su vida. Es más dichosa. Bien, pues estas dos breves lecturas nos llevan también a esta fiesta, no hoy, sino el 12 de octubre, la fiesta de la Virgen Nuestra Madre, la Virgen del Pilar. La Guardia Civil siempre se ha acogido a la Madre, la Virgen del Pilar, su patrona. Yo recuerdo hace unos años cuando celebrábamos también con toda solemnidad en la parroquia y luego íbamos al cuartel. Y allí la banda de música y todo, y el aperitivo que nos daban, era homenajear, reconocer lo que la Guardia Civil
hacía en este pueblo por todos los que aquí vivimos. Y hoy también, como ha dicho al comienzo José Manuel, ha vivido 175 años de la fundación del Duque de Ahumada, pamplonés. El Duque de Ahumada fundó la Guardia Civil, fue el primer director general y en Marcilla, he preguntado y no han sabido de decir si es la primera de Navarra, parece que no, pero son 112 años, también son años, ¿eh? Os cuento una anécdota un poco personal. Estaba viviendo en Roma y un día, a las 6 de la mañana, escuché el parte, que se decía entonces, ¿no? Radio Exterior de España. Han puesto una bomba en un cuartel de la Guardia Civil en Los Arcos, Navarra. Y me quedé, es mi cuerpo. Menos mal que no murió nadie, pero podían haber muerto como en tantos sitios, ¿no? Yo cuando volví de Roma en vacaciones, lo primero que hice fue ir a la Guardia Civil a darles un abrazo y a reconocer lo que siempre habíamos sentido en mi familia, en mi pueblo, con la Guardia Civil. Y aquí he vivido, no, no he vivido más que en Los Arcos, en Marcilla, en Roma y un poco en Badajoz. Bueno, entonces, yo aquí a todos vosotros, coronel, teniente coronel, capitán, aquí a Juan, todos los de la comandancia del cuartel de Marcilla, los conozco a todos personalmente, algunos también, Javier, Maxi, está por ahí Maxi, ¿no? Tanto el de la Maxi. Yo quiero reconocer también en esta misa hoy y unirme a ese homenaje que el alcalde, el ayuntamiento de Marcilla y el pueblo de Marcilla hacen por vosotros. Y pedimos, pues, a nuestra madre, la Virgen del Pilar, que os siga protegiendo, que os dé salud, que cuide también a vuestras familias. Eso es lo que pedimos hoy en esta Eucaristía de acción de gracias por los 175 años de la Guardia Civil, por los 112 aquí en Marcilla. Por toda la Iglesia, por el Papa Francisco, los obispos y sacerdotes, para que sepan orientar el camino de todo hombre hacia el bien y la verdad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En este día que celebramos la Constitución, pedimos por todos cuantos tienen responsabilidades políticas, educativas y sociales, para que tengan siempre presentes los derechos de la persona y estén atentos al bien común y a las necesidades de los más débiles, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los miembros de la Guardia Civil, especialmente por los que componen ahora el cuartel de Marcilla, por sus familiares y amigos, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, particularmente por los fallecidos que pasaron por el cuartel de Marcilla, por todos los guardias civiles difuntos, roguemos al Señor. Por todos aquí que estamos reunidos como los discípulos en el cenáculo, en comunión con María, nuestra Madre, y patrona la Virgen del Pilar, roguemos al Señor. Pues siendo intacta en su virginidad,
gloriosa en su descendencia y triunfante en su asunción, fue madre de Cristo, esposo de la Iglesia, luz de las gentes, esperanza de los pueblos y gozo de todo nuestro pueblo. Por eso, al celebrar la solemnidad del Pilar, te alabamos con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantando sin cesar el himno de tu Navarra.
ha acompañado el pueblo. Todos bajo el manto de la Virgen del Pilar, de nuestra madre del grupo. Y es que hoy día está la capilla, cuando la iglesia grande, grande, más que me hubiese gustado, que os gusta bien. Podéis ir en paz. Bueno, pues, ¿qué tal aquí? Sí, es un año menos, pero es de cuadrillas. Que van creciendo, pero que les gustan tanto. Hace frío, ¿qué? Es un castillo que está hecho al estilo de Italia, al estilo italiano, y tiene 55 metros por 50. Un castillo diferente de todos los castillos que hay en Navarra. Tiene una torre en cada esquina y otra en el centro. Bueno, el castillo pasa, el año 1513 recibe el título de Marqués de Francés, que el título de Marqués de Francés viene de Marca. La marca es porque para diferenciarlo del territorio del Conde de León. Y Falces era la última ciudad del marquesado de Marsilla, la baronía de Marsilla, y por eso le dan el título de Marqués de Falces. Bueno, este castillo está habitado hasta el año más o menos 1960. Muy rápido, ¿eh? Entonces, a partir de ese momento, el castillo entra en un periodo de destrucción. El año 1974 lo compra el gobierno de Navarra, 3 millones de pesetas. Hay una serie de intentos de reconstrucción hasta que el gobierno de Navarra, que es cuando estaba ya UPN, pues lo con un proyecto nuevo lo reconstruye, que es un proyecto de que está más o menos municipalizado. Tenemos aquí una biblioteca, una escuela de música, etcétera, y también las dependencias del ayuntamiento. El castillo estaba totalmente destruido. Había aquí, para que os hagáis una idea, 47 nidos de cigüeña, cantidad de palomas. Ahí, en ese pozo, sacaron una cantidad de basura de casi 10 toneladas de basura. El patio, aquí había un empedrado haciendo unos dibujos geométricos, evidentemente para que las caballerías que entraban aquí pudieran aguantarse. De lo que queda de original es lo que vamos a ver ahora. Es una capilla. Vamos a subir por estas escaleras porque la una llega rápido. Y lo posible. ¿Qué pasa? A ver, esto es lo único que queda del castillo original. En el año 1993 el castillo estaba totalmente en ruinas. Y entonces lo que pretenden hacer es una limpia, para evitar que la gente que entrara aquí tuviera algún desprendimiento y hubiera algún desastre. A la entrada del castillo, a mano derecha, se descubre un cadáver. Un cadáver que estaba perfectamente conservado en los huesos. Esos huesos los llevan a Pamplona y descubren que son huesos de una chica de 15 años, pero que no correspondían a una edad anterior a la construcción del castillo. ¿Qué pasaba aquí? ¿Por aquí hubo alguna construcción anterior? No, por aquí posiblemente hubo una vía romana que pasaba hacia de Cascante hasta Santa Clara. Entonces, posiblemente de aquí vendría el nombre de Marcilla, no de que dicen de Marcilla, no. Aquí había posiblemente una vía romana y el nombre, bueno, son todo hipótesis, ¿no? El
nobles la dedicó a su mujer, se llamaba Marcela. Entonces de ahí dicen que venía el nombre de Marcela. Eso tiene más fundamento que decir que aquí había una llanura y que fuera de ahí vendría Marcela. Lo que sí que se llamaba se llamó una llanura ridiense, pero de aquí, bueno, vamos a dejarlo en eso. Entonces aquí hacen un desescombro y tiran y encuentran esto. ¿Esto qué era? Esto era una habitación que tenían los que vivían en el castillo, porque todo esto eran habitaciones de personas que se dedicaban a trabajar en el campo y la utilizaban como fresquera. ¿Sabéis lo que es una fresquera? No, es una habitación que se dedicaba para guardar los alimentos. Y esta habitación estaba con un falso techo y encalada, porque los alimentos se guardan mucho mejor encalada. Entonces, cuando se descubre, siempre la habían llamado la capilla, porque aquí había una habitación gótica que simplemente tenía la cara gótica y tenía unas tablas que eran de encima. Posiblemente esta capilla estuviera dedicada a San Francisco de Asís. Aquí hay unas hornacinas y posiblemente estuviera dedicada a San Francisco de Asís. Entonces, descubre debajo del altar estas pinturas. Estas pinturas se llaman grisáceas y son grisáceas que se pintan de grano. Si os fijáis, tiene la sensación de que tiene. Las grisáceas, no, estas las encuentras de diamante, o son monocromáticas o informáticas. No son así. Y son de las grisáceas, posiblemente de las más antiguas que se conectan en la diamante de Europa. Entonces, las cortan, si os fijáis, tienen unos cortes, y las llaman al sentido de lógico de Navarra para restaurarlas y las tocan en el momento determinado de que el castillo se desarrolló. Entonces, las figuras aquí tienen dos partes. Unas partes por arriba, que tienen por encima de un friso, hay una parte que llega hasta aquí y esto se llama grotesco. Estos grotescos son interesantes porque nos sitúan en el Renacimiento. Cuando el gótico florido y intenta sustituir a lo que se llamaba el gótico flamígero, que se hace para evitar lo que se llamaba el gótico barco de gótico, si se hace una iglesia gótica, no hay una mínima. Es un paréntesis. Entonces, para evitar esa sensación de vacío, el gótico flórico flamígero, el gótico flórico mete muchas pinturas. Pero las mete sin orden. Después llega este otro. Este otro. Entonces, si os fijáis, aquí hay muchos animales. Animales fantásticos y pinturas, pero tienen un orden. Va a encontrar Cuba y se mete en la especie de pintura. Entonces esto nos da tiempo para situar la construcción de esta capilla. Posiblemente sería a partir del siglo XVI, 1525 más o menos, ¿no? Y eso es lo que nos sitúa la capilla. Y observéis también aquí unas cruces de Santiago. ¿Veis aquí? Unas cruces de Santiago. Posiblemente el dueño del castillo, que era el marinero de Velasco, pues fuera de allí para que se lo hiciera. Y una cosa muy interesante que se ha fijado es que en este piso se han llevado unas letras. Esas letras no tienen ningún significado. Son unas letras capitales góticas que tienen influencia de la imprenta francesa. Y cuando se ve a la catedral y veis alguna tumba, veréis que también hay unas letras parecidas a estas. Simplemente son ornamentales, eso tiene influencia de las iglesias, de las capillas que hay con sentidos funerales. Pues posiblemente esta capilla combina algo relacionado con ellos. Una cosa muy importante en esta capilla son los. Bueno, esta capilla no está orientada hacia el nacimiento del sol, hacia el este. Por eso, para dedicar al sol, más que en la mañana, para ser una fresca. Ese es el punto. Ese es el con todos sus elementos conservados. Es un suelo que se llama terciado en pago. Y tiene una peculiaridad, que mantiene, contra todos los escudos heráldicos, mantiene todos los significados de la rama femenina de Ana de Velasco. Ana de Velasco fue reina de este castillo, estuvo casada con el hijo de Juana de Velasco, de Juana de Teranza, y era nieta de Constante de Castilla. Eso le sirvió mucho al castillo para que se mantuviera el tiempo cuando
cuando vinieron las tropas castellanas al mando del duque de Alba para destruir los castillos de Navarra. Bueno, entonces mantiene la concepción de todos los elementos jerárquicos de la rama femenina de Ana de Velasco. Es que si no escudo terciado un pago y viene arriba. En el primer tercio tiene dos pagos, tiene cinco cuarteles. El primero que quedó campante, que era de la tartaragona de Ana de Velasco. El segundo de abajo es una cruz floreada sobre un fondo azul. Era de la, también de una pisabola paterna. Arriba hay un jaque largo de cinco cajeles que se llaman cinco leoncitos y dos castiles. Eso es de su abuela materna. Y abajo lo mismo, dos calderas inmoladas en pavo, que son dos calderas de voladas que llevan alrededor de unas semillas. Y este es el de su madre. Esta es de los Manrique. Porque ella era Ana de Manrique. Y esta es de su madre. Que son tres palas, arriba una media luna y abajo pues, tres lunetas. Son tres palas. Y se conservan perfectamente. Y aquí en esta otra capilla, y ser bienvenidos a este acto de reconocimiento que el Ayuntamiento y el pueblo de Marcilla quiere hacer al cuerpo de la Guardia Civil en este 175 aniversario de su fundación y también los 112 años de presencia aquí en Marcilla. Damos una especial bienvenida también a las autoridades políticas que nos acompañan, además también al jefe de la Comandancia de Pamplona, don José Santiago Martín, al jefe de la Comandancia de Tafalla, don César García, y también al jefe de la Comandancia de Peralta, al teniente don Carlos Suseto. Asimismo, a todos los guardias civiles que están aquí en Marcilla y a dos vecinos también nuestros que pues, también queremos hacerle un reconocimiento, uno de ellos ya jubilado entre nosotros. Y sin más, pues cedo la palabra a don Mario Fago, alcalde de Marcilla, que les va a dirigir unas palabras. Bien, buenos días a todos. Bueno, ser, como ha dicho José Manuel, bienvenidos a este acto de reconocimiento a la labor del Cuerpo de la Guardia Civil por el 175 aniversario de su fundación y también, sobre todo, en nuestro caso, por los 112 años de presencia en nuestro pueblo. Un cuerpo que ha sido y sigue siendo guardián y valedor, justo al resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la libertad y de la democracia en España y en muchos lugares del mundo. Y además, justo hoy, 6 de diciembre, Día de la Constitución, creo que es preciso recordar esa defensa de la democracia en nuestro país. Una democracia que, viendo los acontecimientos que se están sucediendo en España, está siendo amenazada por aquellos que quieren romper en pedazos nuestro país. Y quieren romperlo, además, saltándose la Constitución española. Nuestra ley fundamental y base de nuestra democracia. Es una pena que en pleno siglo XXI, cuando prácticamente ya no hay fronteras entre los países que conformamos Europa, algunos quieran crearlas dentro de nuestro territorio, poniendo en riesgo tantos años de convivencia y poniendo también en serio riesgo tanto nuestro futuro como el suyo propio. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos a cuerpos como el de la Guardia Civil, para que sigan siendo guardianes de nuestra democracia y los ciudadanos y ciudadanas de España podamos vivir todos juntos en paz y en libertad. La Guardia Civil es también actor clave en la seguridad nacional, destacando entre sus funciones la de seguridad ciudadana y orden público. Seguridad vial. Bueno, aquí si os relajáis porque yo llevo una rachita que es. Control de armas, lucha antiterrorista y criminal, medio ambiente, integridad territorial, mar y montaña, fiscal y aduanas. El honor es mi divisa, lema de la Guardia Civil, refleja bien los valores del Instituto Armado. El principio de cumplimiento del deber de un Guardia Civil limita la propia voluntad, como necesidad moral, asumiendo los principios de sacrificio, lealtad, austeridad, disciplina, abnegación, incluso entregando su propia vida como propios por parte de los hombres y mujeres guardias civiles. De todo esto último, me gustaría destacar la lucha antiterrorista.
un aspecto donde han demostrado esos valores de los que he hablado, hasta el punto de entregar su propia vida. Por eso desde aquí me gustaría también recordar a esos más de 200 guardias civiles asesinados y que dieron su vida por la lucha, que dieron su vida por la lucha contra ETA y por la libertad. Además, además me gustaría recordarlo, no con un minuto de silencio, sino con un aplauso. Por eso desde aquí pido un aplauso por todos los que han dado la vida por la lucha contra ETA y a favor de la libertad. Tampoco quiero dejar pasar esta oportunidad que el día me brinda, de reconocer también la labor una sección de la Guardia Civil a la que personalmente tengo un especial cariño y que no es otra que del GREIM, el Grupo de Rescate Especial de Intervención de Montaña, ya que yo personalmente he podido comprobar in situ su capacidad de sacrificio y disciplina para intentar salvar vidas, arriesgando las suyas propias y muchas veces en situaciones de auténtico peligro. Es un orgullo para todos los que hemos sido o somos montañeros saber que tenemos a este grupo velando por nuestra seguridad y que están dispuestos a entregar su vida por nosotros. Pero hoy también homenajeamos a esa Guardia Civil distinta, rural, de pueblo, mucho más cercana a la sociedad y que realmente, al menos en Marcilla, ha estado integrada en la vida del pueblo y son parte de nosotros. Muchos hemos sido amigos de hijos y somos amigos de hijos de guardias civiles. Hemos ido juntos a la escuela. Hemos pasado muchísimas horas jugando dentro del cuartel, como si estuviéramos en casa de cualquier otro amigo. Es decir, han sido parte importante de la vida de este pueblo. Por eso creo que es justo también que se nos reconozca su labor, muchas veces ingrata, pero a su vez necesaria. Marcilla siempre ha tenido una relación muy especial y cercana con el puesto de la Guardia Civil. De hecho, ha llegado a tener dos puestos, uno en el pueblo y otro en el barrio de Azucarera, justo cuando empezaba el desarrollo económico e industrial de nuestro pueblo y de Navarra en general. Por eso, la Guardia Civil también ha sido parte importante del progreso de nuestra sociedad, velando por la seguridad de nuestras industrias junto a la de todos los ciudadanos. Por eso, solo me queda dar las gracias por ello, por 175 años de trabajo y servicio a España. Y por eso solo 112 años en Marcilla, convencido además de que serán muchos más. Muchas gracias. De nuestro alcalde, vamos a proceder a hacer este reconocimiento y vamos a seguir el protocolo militar. Empezaremos por lo más bajo hasta ir hasta el jefe de la comandancia de Pamplona. Entonces comenzamos con nuestros guardias civiles de Marcilla a los que vamos a hacer este reconocimiento. Que suba el sargento Juan Fernández. A continuación vamos a proceder a entregar un pequeño diploma en reconocimiento a todos los guardias civiles que están en estos momentos en Marcilla. Comenzamos por el sargento don Juan Fernando Moreno Fernández. Don Raúl Salas Torres. Don Álvaro Castillo Cuesta. Don José Raúl Soto López. Don Antonio David Peña Alcarria.
don Alejandro Gato López. Y también nos queremos acordar de dos vecinos nuestros que han sido y son guardias civiles. En estos momentos en activo, don Francisco Javier Barrio Nuevo López. Y don Máximo Hierro Lozano, para los amigos más. Estuvieron con nosotros y que desgraciadamente pues han fallecido y que pues hubiéramos querido también darles este homenaje y que por esa razón pues no están hoy con nosotros. También un aplauso para ellos. Bueno, pues a la comandancia de Marcilla no la hemos dejado sola, sino que también nos hemos ido acordando de las comandancias cercanas. Entonces, en representación de la comandancia de Peralta, está el teniente don Carlos Usito Álvarez, que suba también, por favor. La comandancia de Tafalla con el capitán don César García. Jefe de la Comandancia de Pamplona, el coronel don José Santiago Martín Gómez. Buenos días, alcalde, corporación municipal, autoridades, vecinos de Marcilla, guardias civiles. Pues ya empezar mis palabras, como puede ser de otra manera, pues agradeciendo muy sinceramente este reconocimiento que realiza el pueblo de Marcilla, la muy ilustre villa de Marcilla, a la Guardia Civil. En nuestro 175 aniversario de fundación, y de esos 175, 112 años de presencia aquí en esta localidad. La verdad es que para nosotros los reconocimientos, la cartilla del Guardia Civil, que escribió el Duque de Ahumada, su puño y letra, en el siglo XIX, tiene un artículo que viene a decir: el Guardia Civil lo único que hace es cumplir con su deber. No debe esperar nada. Si acaso, dice, si acaso debe esperar algo de aquellos a los que favorece o a los que ayuda, es un recuerdo de gratitud. Para nosotros este homenaje, este reconocimiento, pues es un bonito gesto de gratitud. Más porque, como ha comentado el alcalde, pues hay ocasiones pues se pone en cuestión pues nuestra continuidad aquí en Navarra o en Cataluña o en cualquier otro sitio, ¿no? Se nos ataca un poco, yo creo que somos conscientes, pues porque lo que se quiere de alguna manera es atacar a España, ¿no? Y la Guardia Civil de alguna manera pues representa pues la defensa de lo que es el ordenamiento constitucional, lo que es la ley, ¿no? De lo que es el orden. Por eso, pues este reconocimiento para nosotros pues es importante, no voy a decir que no. Para mí una gran satisfacción el ver cómo el puesto de Marcilla, los guardias civiles están perfectamente integrados, forman parte de esta sociedad. Por aquí veíamos al guardia, bueno, está allí, Máximo, Máximo, Máximo para los amigos. Por ahí me parece que están sus nietos. No sé si... ¿no? Pues yo creo que de alguna manera este reconocimiento es un reconocimiento no solo a los guardias civiles que hoy estamos aquí, sino como ha comentado el alcalde, a todos los guardias civiles que nos han precedido y que han hecho que la Guardia Civil se mantenga todos estos años, ¿no?
¿Qué tiene la Guardia Civil de ayer, de hace 175 años, en común con la de ahora, ¿no? Porque tecnológicamente los medios han cambiado, pues lo que tenemos es, en definitiva, pues los guardias civiles, ¿no? El Duque de Amada puso el acento en la persona, en el guardia civil, en cómo tenía que ser ese guardia civil. Y se preocupó muy mucho de definir exactamente cómo quería que fuese. Ha comentado el alcalde una serie de valores, ¿no? Que, sacrificio, la lealtad. Pero hay uno que puso como la principal divisa, que es el honor. Que es una palabra que hoy en día pues, se utiliza relativamente poco, pero que es muy importante. El honor, en definitiva, lo que nos lleva a cumplir nuestro deber de forma estricta. Decía el alcalde, incluso a dar nuestra vida. Y deberíamos hablar más del honor en ocasiones, ¿no? Nosotros intentamos cultivar el honor porque sabemos que sin honor es imposible que el ciudadano confíe en nosotros. O sea, si el ciudadano confía en nosotros es porque ve una Guardia Civil íntegra, honorable. Y por eso pues, tenemos que esforzarnos cada día en seguir siendo así, ¿no? En seguir ganando la confianza de todos ustedes. Que para eso estamos, ¿no? Para eso es nuestra vocación, el servicio a los ciudadanos. No me voy a extender mucho, pero también quería hacer un recuerdo a todos esos guardias civiles, especialmente los que ya no están entre nosotros, muy especialmente los que fallecieron en acto de servicio, y estando en Navarra, de manera muy especial, aquellos que fueron asesinados por la banda terrorista ETA, y no hace tanto, ¿no? Y que para algunos parece que hace mucho, no hace tanto, ¿no? En la homilía se hablaba del cuartel de los Arcos, pero fueron unos cuantos cuarteles aquí en Navarra los que sufrieron la barbarie, ¿no? El odio, pues ya no era así ni siquiera odio hacia los guardias civiles, sino también hacia su familia, ¿no? Porque todo el mundo sabe que los cuarteles, o bien familia, bien niños. El próximo día 11 se celebra el aniversario del atentado a la Casa Cuartel de Zaragoza, donde murieron unos cuantos niños, en fin. Muy doloroso, muy cercano, yo pienso que tenemos que seguir estando muy próximos a la familia. La familia merece todo nuestro respeto, todo nuestro reconocimiento, pero sobre todo también todo nuestro apoyo para que nadie, de alguna manera, mancille la memoria de nuestras víctimas. Y yo sin más, reiterar el agradecimiento, la verdad es que es una jornada muy emotiva, para nosotros pues, es muy bonito recibir este tipo de reconocimientos públicos y, por tanto, en nombre de todos los hombres y mujeres de la Guardia Civil de Navarra, muchísimas gracias por lo de Martínez.